Buenos días con todas y todos. Vamos a dar inicio a la audiencia pública del expediente 10.439-2024 TCS. Va a la lectura del acta correspondiente. Buenos días. Lunes 14 de octubre del año 2024, audiencia pública convocada por la sexta sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, presidida por la vocal presidenta Mariela Nereida Cifuentes Guamán e integrada por los vocales Paola Saavedra Buqueque y Jefferson Augusto Bocanegra Díaz. Expediente número 10.439. Diagonal 2024.TSE, recurso de apelación interpuesto por la empresa Dilsa Perú EIRL en el marco de la adjudicación simplificada número 003-2024-UNF diagonal CS, primera convocatoria, convocada por la Universidad Nacional de Frontera para la contratación de la ejecución de la obra Reparación de Ambiente de Administración Central en la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social de la Universidad Nacional de Frontera, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana y Departamento de Piura. Se deja constancia que en representación del impugnante se encuentran presentes para que realice informe legal Néstor Daniel Coronado Alemán y para que realice informe de hechos Keber Samir Atoche Otoya. En el caso del señor Néstor Daniel Coronado Alemán, se encuentra registrado con Colegio de Abogados de Tumbes número 915, mientras que en el caso del señor Heber Simir Atoche con DNI número 71-39369. Asimismo, en representación de la entidad Universidad Nacional de Frontera, se encuentra presente para que realice informe legal Katia Paola Valverde Girón, con registro de Colegios de Abogados de Piura número 5117 y para que realice informe técnico César Cristian Rumiche Tábara, con registro de Colegios de Ingenieros del Perú 86828. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la abogada Patricia Paola Triales Ceballos, secretaria encargada, en virtud de la resolución número 150-2024-11-presidencia del 4 de octubre de 2024. Gracias. Gracias también. Vamos a conceder el uso de la palabra a los representantes de la empresa impugnante. Para tal efecto, cuentan con 10 minutos para que realicen ambos informes. Pueden empezar. Muy buenos días, señores miembros del Tribunal de Contrataciones del Estado y a todos los presentes que se encuentran en sala. Para empezar, voy a iniciar diciendo que lo único que nos hace igual ante todos es la ley. Ahora, estamos aquí porque hemos tenido que recurrir a este recurso de apelación ante ustedes debido a que en el procedimiento de selección mencionado para la contratación de la reparación del ambiente de administración central en la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social de la Universidad Nacional de Frontera, Distrito de Sullana, Provincia de Sullana, Departamento de Piura, solicitamos que se revoque la buena pro al adjudicatario, solicitamos que se rectifique el error que ha cometido el comité de selección al no otorgarnos la bonificación del 10% por provincia colindante y se rectifique el error de la descalificación de nuestra oferta, ya que el comité de selección ha sido subjetivo. Empecemos primero por lo que nos dice el artículo 50 del reglamento de la ley de contrataciones del Estado, inciso F, que establece en forma clara que tratándose de la contratación de servicios en general, consultoría y obras que se presten y ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial o valor estimado no supere los 200.000 soles para la contratación de servicios en general y consultorías y no superen los 900.000 soles en caso de obras a solicitud del postor, se asigna la bonificación equivalente al 10% sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se preste el servicio o se ejecute la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP. En este caso, la
El comité de selección ha establecido que como en las bases solo dice darle la bonificación del 5%, no le han conseguido la bonificación a ninguno de los postores. Lo dice en su informe legal y en su informe técnico. Pero ¿qué tal desconocimiento de la norma? La ley lo dice en forma clara y es en forma imperativa. Lo que sí no se le debe dar es al consorcio adjudicatario, no se le da esta bonificación. ¿Por qué? Porque incumple con uno de los requisitos, ya que una de sus empresas consorciadas no es de la región, no es colindante y no es de la provincia, sino que viene de la ciudad de Lima, tal como lo hemos demostrado en nuestro recurso de apelación. Por lo tanto, la bonificación nos los tendrían que dar a nosotros y obtendríamos no 105 puntos, sino 115 puntos, obteniendo el primer lugar y no el segundo como nos lo han establecido en nuestra acta. Sobre el segundo punto, que es un punto todavía más crítico, las bases del procedimiento de selección en forma clara y precisa han establecido que la experiencia del postor en la especialidad es, el postor debe acreditar la experiencia en obras similares una vez el valor referencial de la convocatoria y de la contratación de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria durante los últimos 10 años anteriores a la fecha de presentación. Y nos dice que se debe acreditar obras similares a las siguientes: creación y o mejoramiento y o ampliación y o recuperación y o remodelación y o renovación y o habilitación y o demolición de instituciones educativas públicas. Eso es lo que nos dice las bases integradas del procedimiento de selección. Pero que a los señores del comité de selección, aún con el ánimo de descalificar nuestra oferta, han establecido en el acta lo siguiente: que si bien es cierto el término de la nomenclatura corresponde a la definición de obras similares de recuperación, esta no guarda relación con la obra que se pretende realizar, dado que la que presenta para acreditar la experiencia no tiene las características de aquella que se pretende realizar en este procedimiento. No entiendo qué es lo que me quiere decir. O sea, me dice que lo que él pide no es lo que pide. Nos está hablando subjetivamente y no objetivamente. No sé si el comité de selección conoce el principio de transparencia que rige las contrataciones del Estado. Un principio en el cual nos establece que el que nos da a los otros, los postores, a los participantes, las reglas de juego, es la entidad y no está sujeta a que se hagan evaluaciones subjetivas de los documentos que se presentan. A nosotros nos están diciendo, y sabes que necesitamos tu experiencia, que sea una recuperación de demoliciones, de instituciones, de demolición, recuperación, mejoramiento de instituciones educativas. Nosotros hemos presentado, ¿qué es lo que hemos presentado? Una obra de recuperación de una institución educativa. Recordemos que si ellos querían otro tipo de obras, ¿no? Lo han debido haber puesto, y si lo ponían, estaban transgrediendo lo establecido bajo el principio de igualdad de trato. Recordemos también que nosotros hemos presentado la documentación establecida de conformidad con el acuerdo plenario número 02-2023. No podemos presentar documentos que me digan cuáles son las partidas, o no me las podrían tampoco exigir, las partidas que tienen que realizarse para que sean obra similar o obra igual. Eso está prohibido. En eso se basa nuestro recurso de apelación, o sea, en cómo es posible que el comité de selección primero se niegue a otorgarnos la bonificación del 10%, no sabemos por qué lo ha hecho. Subjetivamente pensamos, así como son subjetivos, que lo han hecho, no te lo doy a ti, tampoco se lo voy a dar a él, para que estén igual de condiciones, lo cual no es justo. Lo cual no es justo porque la ley es clara. Si bien es cierto en las bases integradas, pero está el anexo en las bases integradas. Pues el postor que se cree en el derecho lo tiene que utilizar, y eso es lo que hemos hecho. Es con respecto a la medición del 10%. Ahora, subjetivamente evalúan, o sea, si se crearía un mal precedente dejar que quede a potestad de la evaluación de los comités de selección si es que esta obra va o no va, va porque a ellos no les gusta. Lo cual debemos de evitar ya.
Ahora, hay otra cosa que también nos extraña mucho y es de mucha rareza, es de que en la entidad Universidad de Frontera, el día quinto que teníamos para presentar el recurso de apelación, a las 7:30 de la mañana del día 19 de septiembre, 18 de septiembre, perdón, a las 7:37 de la mañana, todavía siendo un día hábil para presentar el recurso de apelación, ya había consentido la buena pro. La cuestión que nos llamó mucha rareza. Mucha rareza. Nosotros lo que estamos pidiendo es algo justo. O sea, ¿qué es lo que pedimos? Que se aplique la ley. Que nos den la bonificación del 10%, que sea un nuevo orden de prelación, que se califique nuestra oferta, ya que los documentos presentados son acorde a la experiencia solicitada en las bases del procedimiento de selección. Bueno, ante esto, señores, miembros del tribunal, no, nosotros no estamos solicitando algo que no esté fuera de lo normado, fuera de las bases. Así es, solicitamos se declare fundado nuestro recurso de apelación. Bueno, y una vez que se declare fundado, nosotros los 10 puntos se nos califique nuestra experiencia, se nos otorgue la buena pro por ser el caso, porque estamos en la etapa de calificación de ofertas. Y que se conmine a la entidad a ser más cuidadosos al momento de evaluar. Muchas gracias, señores, miembros del tribunal. Gracias también a usted. Vamos a conceder el uso de la palabra a los representantes de la entidad. También contarán con 10 minutos para que realicen los informes respectivos. Buenos días con todos los presentes. Buenos días, señores del Tribunal de Contrataciones con el Estado. Agradeceré, por favor, que mantengan su cámara prendida si fueran tan amables. Sí, correcto. Se le estaba cargando. Bueno, en este caso vamos a sustentar la postura de la entidad que ha tenido de parte del informe legal. Partiré respecto al tema de que el comité de selección no otorgó el 10% de la bonificación y la otra parte respecto a la otra posición o respecto al tema de evaluación lo realizará el ingeniero Cristian Romero. En este caso, bueno, bien se sabe de que las bases integradas son la base legal o el juego de regla o del procedimiento de cómo se va a llevar a cabo este procedimiento de selección, ¿no? Las bases en relación al tema contractual, ¿no? El mismo que se va a perfeccionar con el postor ganador, puesto que este incorpora todas las modificaciones que se producen como consecuencia de la absolución de las consultas y observaciones y de ser el caso la implementación del procedimiento emitido por el OCE o las modificaciones requeridas por el organismo en el marco de las acciones de la supervisión, ¿no? En ese caso se tiene que las bases del procedimiento de selección de la ASSM3 2024, cuyo objeto de convocatoria era la reparación del ambiente de administración central en la Dirección de Extensión Cultural y Proyección de la Universidad Nacional de Frontera, en la página 18 de las bases, en el numeral 2.2 de la documentación presentada, se consideraba como documentación facultativa el caso de que microempresas o pequeñas empresas integradas por personas discapacitadas o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas deban presentar la constancia o el certificado que acredite la inscripción del registro de empresas promocionales para personas discapacitadas y B, se había consignado la solicitud de bonificación del 5% por tener la condición de micro o pequeñas empresas, ¿no? En ese sentido, no se había consignado lo que era la bonificación de contingencia, ¿no? Al ser un tema netamente facultativo que podría la entidad haber determinado el otorgarle o no dicha bonificación.
Hay que tener en cuenta que las bases integradas es el documento de procedimiento para toda aquella licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, cuyo texto incorpora las modificaciones en las cuales se hayan producido, ¿no? Cómo se va a llevar a cabo este procedimiento de selección, ¿no? A consecuencia de las consultas o las observaciones, la implementación de los pronunciamientos emitidos del OCE. Hay que tener salvedad de que estas bases son puestas en conocimiento al público en general. En este caso, al haber habido algún cuestionamiento, existe una etapa, ¿no? Que es la etapa de consulta para que la parte interesada o perjudicada pueda haber realizado las consultas en torno a algún criterio que estuviera en desacuerdo o que ellos creyeran de que no podría ser no podrían ser amparados, ¿no? Por lo cual, con esta situación se va a desvirtuar lo que es la solicitud del apelante en cuanto señala de que no se le tomó en cuenta el criterio de bonificación del 10% por colindancia, más aún cuando se tiene de que las bases son de acceso público y estas, al tener una etapa de consultas, debió haber realizado la diligencia correcta al momento de cuestionar, ¿no? Esa es la postura que mantiene la entidad respecto al primer punto. Respecto al tema de la evaluación, doy paso al ingeniero para que él pueda solucionar. Gracias. Sí, buenos días. Con respecto a la experiencia alcanzada por el postor, debo mencionar de que, tal como indicamos en el informe, a pesar de que se trata como una recuperación, el criterio del comité que se ha mantenido y se ha sido por el cual se ha hecho la calificación, corresponde a que el tipo de la obra a contratar considera la reparación de un ambiente de administración central, ¿no? Que es una edificación para albergar personas. Sin embargo, la experiencia que recuperación de losa, cobertura, juegos infantiles e inclusivos, ¿no? Y vestuario y servicios de usuario, ¿no? Entonces, se puede evidenciar de que presentan recuperación de juegos infantiles, coberturas y tal como presentan en el acta de recepción de obra, más se refería a trabajos realizados en patios con juegos infantiles, los cuales, como repito, a criterio de él, comité, no guardan relación realmente con el tipo de trabajo que se quiere, son por la cual el comité consideró de que la experiencia presentada no garantizaba que ellos cuenten con la experiencia suficiente como para realizar el tipo de trabajo que se estaba contratando, ¿no? Eso es lo que debo aportar con respecto al criterio utilizado para la evaluación de la propuesta. Señores, me permite como manera de complementar lo indicado por el ingeniero. Lo que se busca en esta casa de estudios es garantizar que se cuente con una adecuada infraestructura, más que todo. Hay que tener en cuenta que nosotros estamos guiados bajo estándares guiados por la SUNEDU, ¿no? Que debemos contar con un servicio de calidad. Tal como lo mencionaba el ingeniero, la postura del comité siempre es garantizar o maximizar lo que es el recurso del Estado y brindar por ello un mejor servicio óptimo, ¿no? A la comunidad universitaria. Es así que, tal como ellos lo señalan, no vamos a poder equilibrar o comparar lo que es una reparación a un jardín, a un centro de inicial, ¿no? Con lo que es una casa de estudios universitaria. Con eso concluye nuestra postura. Muchas gracias. Gracias también a usted. Vamos a conceder el derecho de réplica del impugnante. Para tal efecto, cuentan con 3 minutos adicionales. Muchas gracias, señora tribuna. Lo principal que aquí tenemos que establecer es que hay un desconocimiento de la ley de contrataciones del Estado y de lo que son la directiva 001 referente a las bases de los procedimientos de selección. En primer lugar, ellos me están diciendo de que no han considerado la bonificación del 10% y han tenido que haberlo pedido.
Señores, la ley es clara. Y en segundo lugar, en sus bases integradas está el anexo número 8, el cual me dice que puedo solicitar la bonificación. No tengo por qué cuestionar esa situación en las bases. Qué mala, en primer lugar. En segundo lugar, lo que me dicen a mí, no, que nosotros garantizamos una buena ejecución. ¿Y por qué eso no lo han puesto en sus bases, en su requerimiento? ¿Qué tipo de obras querían? Ahí me estás poniendo que obras similares son remodelación, recuperación, ejecución, habilitación, hasta demolición de infraestructura educativa. ¿Qué estoy poniendo yo? Recuperaciones de instituciones educativas. Entonces, ¿dónde está lo contrario que yo haya hecho como postor para que mi oferta sea descalificada? ¿Para que no me den mi 10% de bonificación? ¿O que se quiere beneficiar a la otra empresa? Porque eso es lo que me va a entender, ¿eh? Estamos en un país donde no podemos estar viendo la subjetividad, sino que tenemos que ser objetivos, más aún cuando los funcionarios públicos deben de regirse bajo el principio de literalidad. Aquí no estamos para interpretar, señores tribunos. Me llamaba mucho la atención las respuestas que me están dando, que son las mismas que están en sus informes. Nosotros no estamos haciendo contrario a la ley, nosotros estamos pidiendo nuestros derechos que la ley y el reglamento de contratación del Estado nos da. Y estamos presentando nuestra experiencia de conformidad a las bases integradas que están ahí. Y no oído solo una consulta referente aquí a cuál iba a ser la experiencia. Y esa consulta la han absuelto de esa manera. Así han absuelto su observación que han tenido. Porque las bases son claras. Y no da derecho a que el comité de selección, la asesoría legal del comité de selección, la entidad, interprete como ellos quieran interpretar. No debemos de ser objetivos. Muchas gracias, señores tribunos. A usted. Vamos a conceder el uso de la palabra también por 3 minutos adicionales a los representantes de la entidad. Correcto. Bueno, en este caso la postura de la entidad siempre ha sido objetiva, ¿no? Transparente más que todo. Como se tiene, las bases son las reglas de juego del procedimiento de selección con la cual se lanza convocatoria o un procedimiento y para la cual se deben atener, ¿no? Atener todos los postores que deseen postular ante ella, ¿no? En ese caso, bueno, no comparto la opinión del colega, ¿no? En todo caso, y mucho menos el tratar de dar a entender de que se busca beneficiar a algún que otro postor, ¿no? En todo caso, siempre se ha buscado mantener la transparencia de que esto sea público, ¿no? Y que en todo caso se garantice la buena participación de los postores y poder obtener una buena ejecución, ¿no? De los procedimientos dados. Es todo. Gracias. Bien, señores vocales, ¿van a realizar consultas? Buenos días con todos. En mi caso no, señora presidenta. Tampoco tengo consultas, señora presidenta. Gracias. Gracias, señores vocales, muy amables. Tampoco tengo preguntas que realizar, por lo que daríamos por concluida la presente audiencia pública. Gracias por la participación de todos y de todas. Que tengan buen día. Hasta luego.